Hola a todos, bienvenidos a esta segunda sesión de nuestros webinars eh, referente a los trastornos de salud en las vacas frescas. Gracias por unirse. Eh, en esta segunda ocasión vamos a estar hablando de mastitis con la doctora Paula Ospina. Eh, la doctora Paula Ospina eh, actualmente maneja y. este y administra, es, es dueña de un eh, hospital de urgencias para eh, pequeñas especies. Entonces, su, su presentación fue grabada. Eh, sin embargo, al final vamos a tener igual preguntas. Si tienen preguntas durante el webinar, eh, pueden meterlos en el chat o en la sesión de Q&A Y, este, y eh, esperemos que, que se pueda unir. Obviamente, depende de qué tantas emergencias con, con, eh, tenga en su hospital. Eh, entonces voy a empezar a eh, compartir. Estaba en mute. Este, sí, muchas gracias por estar aquí. Cualquier pregunta, por favor, la pueden ingresar en el, en el chat. Las vamos a ir leyendo. Eh, al final, las vamos a responder. Y sí, bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Yo soy la doctora Paula Ospina. Hoy les voy a hablar acerca de lo que, lo que hace la vaca para el trabajo. Vamos a hablar de cómo come, la ruminación, lo que ella hace para ejercicio, lo que ella tiene que hacer para dormir y la producción que resulta de todo eso que es la leche. ¿Quién soy yo? Yo soy doctora Paula Auspina, nací en Cali, Colombia, soy una veterinaria, pero también trabajé en, en QMPS, lo llaman, que es un centro enfocado en la calidad de leche. Ah, yo trabajé en varias fincas ayudando a los ordeñadores y también a los dueños de las fincas cómo resultar en una leche de mejor producción y mejor calidad. Corriente, ahorita no estoy trabajando tanto con las lecherías, aunque consulto de vez en cuando, pero más que todo estoy pasando mi tiempo con tres niños pequeños y también soy una dueña de un hospital para animales menores. Entonces, ahorita estoy enfocando un poquito más en la vida. Con los niños pequeños, pero todavía tengo uh, cierto un poquito de interacción con las lecherías y por eso me han preguntado eh, que venga acá a hablar con ustedes hoy. El tópico de hoy, o los tópicos mejor dicho, vamos a cubrir varias cosas. Voy a tratar de combinar las cosas para que no sean como tópicos específicos y separados, pero sí van a haber unas cosas al, al fin de la presentación específicamente, hablando de las investigaciones corrientes. Pero empezando, vamos a hablar de la anatomía de la vaca, la fisiología, el manejo del acto un poquito. Y um, terminando la presentación, hablamos de las investigaciones corrientes. Primero que todo, quiero hablar de cómo pasa el día la vaca. Si esta presentación, por ejemplo, estuviera en vivo, ahorita les estuviera preguntando a ustedes cuánto tiempo pasa la vaca comiendo, cuánto, cuánto tiempo pasa la vaca rumiando, cuánto tiempo pasa la vaca caminando, etcétera. Mejor dicho, ¿qué hace la vaca en un día? El trabajo de muchos de nosotros, por ejemplo, es ordeñar las vacas, alimentar las vacas. Y nosotros decimos, bueno, pasamos el día haciendo eso. Algunos ordeñadores ordeñan 12 horas al día. Pero una vaca quizás pase en la parla unos 10, 15 minutos. En el ordeño específico, ojalá no más de 7 minutos. Um, pero todo el tiempo que ella está demora desde el momento que ella se para de la cama o se va del corral es el tiempo que ella va a tomar en el ordeño y entonces eso realmente resulta a veces en una o dos horas dos o tres veces al día pero lo que nosotros buscamos es que la vaca esté descansando cuánto tiempo está pasando en el ordeño como acabamos de hablar cuánto tiempo está rumiando cuánto tiempo pasa con la alimentación sea comiendo o buscando comida um, porque todos estos pasos que hace la vaca, cada parte de la hora del día que ella pasa no descansando, no rumiando y no comiendo um, nos... Uh, si ella no pasa haciendo esas cosas, perdón, eh, eso afecta en la producción de leche y afecta el trabajo de la vaca. Porque al final del día el trabajo de ella es producir leche, el trabajo de nosotros es cosechar esa leche y todos trabajamos juntos para cierto, tener el resultado de la finca, que es el producto, que es una leche de buena calidad. Entonces, estamos, vamos a empezar con la anatomía. Y también, como les digo, si esta presentación pues, estuviera en vivo, ahorita les estuviera preguntando a ustedes acerca de la anatomía de la vaca. Por ejemplo, ¿a qué lado de la vaca está el rumen? ¿Qué hace el rumen? ¿Cuál es el producto del rumen? ¿Y por qué nos importa tanto el rumen? Entonces, como no es de en vivo, pero voy a tratar la primera cosa es empezar con lo básico. ¿En qué lado de la vaca está el rumen? ¿Y cuál es el tamaño del rumen? Quiero que ustedes como que empiecen a pensar en, en ese en ese detalle, ¿en qué lado de la vaca está el rumen? ¿De qué tamaño será ese rumen? Algunos de ustedes quizás tengan esta información, algunos quizás esta sea la primera vez que estemos hablando de esos detalles. Es cierto que la vaca tiene cuatro estómagos por los que los que han hablado del, del rumen y la digestión de la vaca, cierto, quizás han oído que ella tiene cuatro estómagos y cuál es el trabajo del rumen como acabo de comentar. Y después de todo eso, cierto, existe también la ubre. No es que la vaca solamente se hecha de dos partes, porque obviamente también tiene patas y en este momento todos deberían estar diciendo, jaja. Ja. Ah, la vaca tiene rumen, tiene la ubre, y usan las patas para alimentar el rumen, que también alimenta la ubre. Um, es una, esa es una forma muy simple de pensar en las vacas, pero realmente ahí, si hay problemas con una vaca, con la salud de la vaca, es en esas, en, por esas tres cosas, porque el rumen no está bien, porque la ubre no está bien o porque las patas no están bien. De resto, es porque nosotros, los humanos que estamos encargados de las vacas, estamos afectando. La forma en que ella puede alimentarse, puede descansar, la forma que la estamos ordeñando. Entonces, eh, vamos a cubrir estos detalles, ojalá, y con eso, ustedes de aquí, de esa presentación, saquen información que les puede ayudar en el trabajo que hacen ustedes todos los días. Ok, ¿cómo de grande es el rumen? También quiero que ustedes, si estuviéramos en vivo, les pidiera que con las manos me mostraran. Um, ¿Y qué pasa dentro del rumen? en la siguiente pregunta. Pero si ustedes se imaginan un barril de 55 galones más o menos en una vaca grande, madura y mayor, ese es el tamaño del rumen. Y el sitio donde está el rumen es al lado izquierdo de la vaca. Entonces, nosotros, por ejemplo, si estamos revisando por un abomazo desplazado, buscamos en el lado izquierdo y también en el lado derecho, porque realmente nada, nada, nada debe de existir en el lado izquierdo de la vaca. Tenemos la cabeza las costillas y desde hasta la mitad de las costillas para atrás, al lado izquierdo, todo el rumen. Este es un diagrama de un sitio, tengo aquí en la presentación y si ustedes necesitan esta presentación, me imagino que se las van a dar. Este canal de YouTube tiene mucha información muy buena acerca de la digestión, la fisiología, de muchas cosas que tienen que ver con ganado de leche que se echa por un veterinario que habla, es, o sea, me parece que es de México, uh, y habla en unos temas en unos, con unos detalles simples pero importantes. Entonces, les sugiero que ustedes si quieren más información acerca de cómo trabaja el rumen y todo eso, que vean, vean ese canal porque yo pienso que tiene mucha información básica pero importante. Aquí estamos viendo eh, la anatomía de una vaca por el lado derecho. Entonces, aquí vemos como del lado derecho hasta el lado izquierdo. Y se ven que estamos, tenemos el intestino. Eh, aquí, cierto en el diagrama, pueden ver que es como una culebrita que va acá en la punta de atrás. No sé si ustedes pueden ver lo que yo estoy señalando aquí. El rumen, como les dije, que es una cosa grande, grande que está al lado izquierdo. Entonces, eso está como al fondo en ese diagrama. Eh, en la parte más adelante, vemos el abomaso, el omaso y el retículo y el esófago que es lo que va hacia la boca o el hocico de la vaca entonces acuérdense que el rumen toma todo el lado izquierdo si yo algún día los encuentro por ahí en una finca les voy a preguntar de qué lado está el rumen y ustedes ya van a saber que está al lado izquierdo la otra cosa que les he preguntado ya varias veces es qué es lo que hace el rumen por qué nos importa tanto este cierto esta bolsa este vato que hay ahí y tengo aquí en la imagen una jeringa y no sé si ustedes también dan inyecciones y quién sabe cuánto es un mililitro, ¿cierto? Un centímetro. Y si ustedes están, ¿cierto? Apuntando con los dedos un poquito, una cantidad pequeñita, eso es lo que yo estoy lo que busco. En ese mililitro, por ejemplo, de fluido de rumen, hay ah, de haber 16 millones, billones a 40 billones de bacterias y 200 mil protozoos. Estos animalitos, las bacterias y los protozoas son los que ayudan a la vaca a digerir cosas que nosotros los animales que no tenemos un rumen no podemos digerir. Y por eso a la vaca le podemos dar alimento que nosotros no podemos comer, ella sí, pero ella como vaca tampoco la puede digerir. Es esta bacteria y este protozoa que existe en el rumen que digiere el maíz al nivel que ella puede digerir que nosotros no y produce la energía que necesita para la leche que nosotros podemos cosechar. esto es otro diagrama también saliendo de este canal de youtube como les digo que tiene mucha información y nos da como otra imagen de lo que está pasando en el rumen porque ustedes saben que la vaca come, se alimenta, se, se echa y empieza a rumiar. qué es lo que está pasando con cuando la vaca está rumiando? ella está volviendo a sacar el alimento que ya se tragó dada vuelta por la boca otra vez, lo vuelve a masticar y lo vuelve a tragar. Esto ayuda a varias cosas. Una, que reduce el tamaño del alimento que ha recibido. Y dos, con la saliva de la vaca, a, a ayuda a aumentar el pH del rumen. Porque si el rumen está muy ácido, la bacteria se muere y entonces ahí tenemos problemas con la bacteria y la vaca también se enferma. Al fin del todo, les digo, ¿cierto que el... El, la salud del rumen es la salud de la vaca. Si el rumen no está saludable, la vaca se va a enfermar. Entonces, todo lo que la vaca hace naturalmente y que nosotros en fincas tratamos de ayudar, eh, le va a ayudar al rumen a producir más bacteria y esa bacteria produce más energía y esa energía produce más leche. Si nosotros no dejamos que la vaca descanse, que no se alimente bien, entonces ahí es cuando tenemos problemas. ¿Qué hace la bacteria del protozoa? Digiere lo, lo que nosotros no podemos. El hígado puede usar esa energía y la ubre convierte en leche. No sé si ustedes han logrado hablar con alguien acerca de qué es lo que pasa dentro de la vaca como a detalles más avanzados. Este diagrama está en inglés, pero básicamente tenemos aquí el rumen, ¿cierto? Que estamos hablando de cómo es importante. El hígado, que es el que sigue. La grasa, que la vaca también usa para energía y al final la ubre. Este diagrama tiene aquí mucha información acerca de qué es lo que está pasando dentro de la vaca, empezando con el rumen, la bacteria rumen que está cambiando lo el alimento, una forma de energía que el hígado puede volver, que convierte también a más energía que el, que el cuerpo puede usar como glucosa, que entra a la ubre y esa glucosa se usa para, Crear la leche que nosotros vendemos y que tomamos y usamos para queso, yogur y, y todo lo que se necesita. También en esta presentación vamos a tocar el tópico de la energía negativa. O sea, por ejemplo, al principio del, del, del ordeño, la vaca acaba de parir, quizás no está comiendo muy bien y la producción de leche sobrepasa el alimento que la vaca puede consumir. En ese punto lo que pasa es que la vaca está en un nivel de energía negativa. Está produciendo más leche de lo que ella puede y está pidiendo más energía de lo que ella puede comer. Entonces ella empieza a usar la grasa que tiene en reservas y por eso las vacas se vuelven flaquitas algunas, no todas, se vuelven flaquitas después del parto porque están usando grasa que tienen ahí en reserva para producir la energía que la que la ubre está pidiendo para producir la leche que, cierto que genéticamente ella está lista para producir. Entonces, ¿por qué nos preocupa, preocupa tanto lo del rumen, la saliva, el, la ruminación que estamos hablando? Porque uh, la salud del rumen, como dije antes, realmente determina la salud de la vaca. Este, por ejemplo, es una investigación corriente, salió en el um, diciembre de, de 2023, o sea, hace recién, que habla de los efectos um, de un examen usando tecnología para identificar vacas que están enfermas antes de que se enfermen. Lo que está viendo esta tecnología, lo que está midiendo la tecnología, es los, el, los minutos que pasa la vaca rumiando en el día. Y las vacas que pasan menos tiempo rumiando por varias razones. Una, porque no tiene espacio en una cama para acostarse. Dos, porque no se siente bien y no ha comido, entonces no tiene con qué rumiar. Um, una combinación de esas dos cosas. Esas vacas, ¿cierto?, tienen mejor riesgo, un más alto riesgo de enfermarse. Entonces, esta tecnología está ayudando a las fincas en, el, en anticipar cuál vaca quizás se enferme. Entonces, las personas que están trabajando en las fincas pueden enfocar las atenciones en un grupo más pequeño de vaca. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen el corral de vacas frescas, con esta tecnología, pueden identificar que, por ejemplo, 10 de las 100 vacas que tienen ahí están rumiando menos de lo que se supone que deben de estar. Entonces, si ustedes van a hacer un examen físico, pueden enfocar en esas 10 vacas. Pero, ¿qué es lo que señaló esa vaca? Los minutos que pasó rumiando. Si están muy bajos, no ha pasado suficiente rumiando, entonces sabemos que esa vaca tiene un riesgo más alto de enfermarse. ¿Por qué? Porque la salud de la bacteria en el rumen de la vaca determina la salud de la vaca. Y si la bacteria, si la vaca no está rumiando, no está produciendo esa saliva, no está tragando esa saliva, no está manteniendo la salud del rumen, y con eso resultamos una vaca enferma. Entonces es una investigación corriente, pero basado en lo básico de la vaca. Recuérdense que empezamos con esto Cuál es lo básico. La vaca tiene un rumen, tiene bacteria y hay que mantener esa bacteria saludable. Entonces, ¿cuál es lo normal ¿Qué es lo que se busca? Si nos metemos en los detalles de la investigación, tienen ahí detalles de los primeros siete días, los primeros catorce días, que pasan los primeros veintiún días y el fin del parto, porque el parto, el día de parto, todo eso incluye cuántos minutos van pasando los primeros días, ¿cierto? Siempre está un poquito complicado, pero la mayoría, ¿cierto? Generalmente. Estamos buscando a lo mínimo 460 520 minutos por día que la vaca pasa rumiando, que eso significa unas 7 u 8 horas al día. Entonces, acuérdense que empezamos con un reloj y pensando qué es lo que hace una vaca en un día. 7 o 8 horas al día ella debe pasar rumiando. Entonces, imagínense, gente normal, no los que trabajan en las fincas, pero la gente normal traba, pas, trabaja 8 horas al día, ¿no? Nosotros, más, más o menos en la. En la vida agricultura, agrícola, trabajamos a lo mínimo 12 horas, pero la otra gente en cierto en oficinas trabajan 8 horas. Entonces, un día completo para una persona en oficina, la vaca lo pasa rumiando. Eso no significa que eso es lo único que ella hace. En ese mismo tiempo, ya quizás esté descansando, está echada. Ella puede andar por ahí parada, caminando, socializando con otras vacas. Ustedes quizás las ven rumiando en el ordeño, ¿cierto? Y eso significa que la vaca está tranquila, calmada. ¿Por qué? Porque estrés. Eh, si una vaca, por ejemplo, anda en celo, si una vaca anda estresada porque la están correteando las otras vacas, lo que sea, eso va a afectar los, los minutos que ella pasa rumiando. Y esos minutos afectan la salud de la vaca. Entonces, volviendo a ese reloj, eh, si ella está rumiando ocho horas y descansando cuatro horas, eso es mitad del día. Son, son 24 horas en el día y 12 horas ella pasa descansando y rumiando. Pero realmente, esto es el trabajo de la vaca. Si pensamos que la leche es el, o sea, el ordeño y todo eso es el trabajo de la vaca, realmente no, esos son los, los resultados del trabajo de la vaca. Ella, el trabajo de ella es descansar y rumiar. Y el trabajo de nosotros, aunque quizás pensemos que es ordeñar realmente es alimentar y dejar que la vaca descanse. Entonces hablé yo un poquito acerca de la energía, el periodo de transición y quiero volver a este tópico, aunque este esta investigación tiene la fecha de 2012. Muchas de las investigaciones que, que se ven ahorita también siguen con este mismo tema, mirando a la energía de la vaca, qué está pasando con la vaca cuando ella ah, es después del parto, justo antes y justo después del parto, unas dos o tres semanas antes y después, porque esto puede determinar ¿Qué le pasa a la vaca en todo el ordeño? Entonces, cuando estamos viendo la parte fisiológica de lo que está pasando con la vaca, vemos que lo que ella hace tres semanas antes del parto y tres semanas después para afectar cuánta leche produce, si ella vuelve a quedar en, en, empeñada si se va a enfermar con mastitis, si le da otras enfermedades, todo a base de energía. ¿Por qué? Porque si ella no tiene suficiente energía, va a usar grasa para para producir la leche que ella necesita y si está usando esa grasa, está perdiendo peso, está en un balance negativo de energía y eso resulta en un riesgo más alto de enfermedad porque la salud del, del rumen todavía se afecta con eso. En una forma negativa, la bacteria, la protozoa, quizás muere o no crece en los niveles y, y en el, um, variantes que queremos. Entonces eso pone a la vaca en un riesgo más alto de enfermedad. Um, aquí tengo unos detalles de la cetosis, que es una parte muy importante en el periodo de transición de la vaca. También muchas veces la cetosis no se puede detectar. Es una forma en una forma lo que se llama subclínico o subclínica. Eso significa que la vaca se puede ver bien, saludable, cierto. Si uno la está mirando haciendo si un examen físico, no va a detallar que esta vaca está enferma. Si está midiendo los minutos que está rumiando, quizás pueda encontrar esta vaca, o también con un examen de sangre se puede medir el nivel de cetosis y a veces se pueden encontrar estas vacas antes de que se enfermen. Ah, o sea, a veces no se puede detectar, pero tiene un efecto grande porque estas vacas son, tienen el riesgo más alto de enfermarse. Vuelvo otra vez a esta gráfica porque, como les dije, esta es una cosa importante. Tenemos el rumen, el hígado, la grasa y la ubre. Y estos, es, estas partes de la vaca trabajan todas juntas para poder producir la leche, que es lo que nosotros contratamos la, para, contratamos la vaca, ¿no? le damos vivienda, le damos alimento, le damos al, um, eh, cierto, el chiste es que ellas tienen vivienda, tienen eh, alimento y tienen también, eh, le, les, les cuidamos la salud, o sea, tienen una veterinaria que va y las cuida por la leche que ellas producen. Y esto está pasando adentro de la, de la vaca. Lo más importante de esto, obviamente, el rumen que ya hablamos, lo que sigue es el hígado. ¿Por qué? Estuvimos hablando un poquito acerca de la balance de, de energía negativa, cuando la vaca empieza a usar grasa para producir energía porque la ubre está pidiendo energía, esa grasa pasa por el hígado, el hígado de la vaca no puede sostener mucha grasa. Si la vaca empieza a perder mucho peso y mucha grasa pasa por el hígado el hígado se vuelve grasoso y no está muy efectivo, no puede hacer su trabajo bien y no produce la energía que necesita. Entonces, la vaca se enferma doble. Eh, primero, produce mucha grasa en la leche, y por eso también hay algunas fincas que miden la grasa en la leche en el primer, el primer mes de la vaca, porque eso nos ayuda a entender si hay muchas vacas perdiendo mucho peso muy rápido y eso afecta la salud del hígado. También podemos medir. La cetosis con examen de sangre o a veces también con orina, y eso nos da información acerca de cómo está produciendo la energía de la vaca, si es por alimento, si es porque está usando la grasa que tiene en reserva. Bueno, volviendo al punto de, lo que, de todo esto que es la leche, la producción de la leche que, se, que pasa por la ubre. Um, si los microbios completaron la tarea, hablando de los microbios del rumen, Ahora es el turno de la UBRE. Entonces, tenemos la UBRE, que es uno de los órganos más... Um, perdón, sí, es uno de los órganos más diversos en la vaca, porque durante el periodo que ya está seca, es un, casi no hay nada, no está pasando nada, aunque nuevas investigaciones nos muestran que sí si hay mucha actividad ahí en, al principio, de, cuando se seca la vaca. ¿cierto? para reducir la producción de leche, para limpiar cualquier infección que haya y también cuando vuelve a empezar otra vez el ordeño, la ubre cambia otra vez a preparándose para el ordeño, pero dentro de la ubre siempre hay un poquito de leche, ven aquí ustedes cierto el diagrama de la ubre como se ve por fuera, el que sigue aquí en la mitad es como se ve por dentro y el último acá a mano derecha es lo que se ve como a nivel microscópico. Adentro de estas células es donde pasa la sangre y de la sangre la ubre saca la grasa, la proteína, las vitaminas, el la azúcar, ¿cierto? Que es lo que va determinando la cantidad de leche que, que la vaca puede producir. Entonces, ¿qué, es, qué son los componentes de la, de la leche? Más que todo es agua. Entonces, por eso quizás ustedes han visto que ha, ha habido un cambio en cómo están pagando por leche. Antes era por volumen. Y después, ahora más reciente, están pagando más por los componentes, o sea, cuánta proteína, cuánta grasa hay en la leche, y eso, eso determina cuánto le pagan a la finca por la leche. También incluyen una, un cierto, varios métodos de medir calidad, pero una de las cosas que nosotros, la que vamos a hablar hoy, es de las células somáticas. Y ahorita llegamos a eso. Entonces, más que todo, la leche es agua. Después hay lactosa, que es azúcar, grasa proteína, minerales, y por último las células somáticas, que son normalmente entre menos de 250 mil células por mililitro. Y quiero que ustedes pongan atención a eso, que estas, es, las células somáticas que estamos hablando, son 200 mil células por mililitro, que acuérdense que es una cantidad pequeñita. Y acuérdense que en el rumen estu estuvimos midiendo bacterias y protozoa en un mililitro y había mucho, mucho más pero de todos modos en la leche normalmente hay menos más o menos 200 250 células somáticas en fincas de, que tienen súper buena calidad tienen unas células menos de 100 menos de 150 realmente es lo ideal um, pero entre más bajos estén esas células mejor calidad de leche um, hay porque si no hay tantas células además espacio para las otras cosas que se necesitan se produce más yogur se produce la leche dura más Um, la calidad de leche es siempre mejor cuando hay menos células. La ubre produce células, bueno, perdón, la ubre no produce células. Como la ubre está tan conectada con la sangre, el momento que la ubre siente bacteria, manda o pide células que salgan de la sangre y que entren a la ubre. Estas células son las, los glóbulos blancos que se conocen en la sangre como glóbulos blancos. Cuando pasan de la sangre a la leche, se conocen como células somáticas. Estas células somáticas están ahí para pelear contra las infecciones, contra la bacteria, contra lo que entre en la ubre. Entonces, si la vaca está en un medio ambiente donde encuentra mucha bacteria, sea que las camas estén sucias, sea que el camino del, de la parla a la cama está resbaloso, o sea que no se puede acostar y se acuesta en el, en el um, callejón. Cualquier cosa que aumente la bacteria que puede entrar a la ubre, el procedimiento de ordeño, no están limpiando bien antes del ordeño, no están poniendo yodo bien después del ordeño. Cualquier cosa que aumente la bacteria que puede entrar a la ubre aumenta este número. Y acuérdense que estas son por mililitro de leche. Entonces la vaca ya tiene un mundo de células ahí pero está lista para producir más en el momento que se necesiten más um, más células para pelear contra una infección la vaca quiere a todo a, cierto lo más que pueda eliminar la mastitis antes de que se vuelva mastitis Ok volviendo otra vez a la leche y ay, perdón volviendo otra vez a la leche y recordándolos que cierto un mililitro de leche lo que está cargando 250 mil células somáticas que la eh, la composición de la leche, ¿cierto? Es más que todo agua, pero tiene azúcar, grasa, proteína y minerales. Ah, realmente el azúcar es lo que mide, lo que termina cuánta leche se produce. Entonces, entre más azúcar tenga la vaca, más leche produce. Acuérdense que todo ese azúcar está llegando desde el hígado y que todo eso está llegando desde el rumen y todo eso está llegando a la bacteria que produce, que vive adentro de un rumen saludable. Ok. Investigaciones corrientes. Volviendo al principio. Um, hablamos de lo que, que está pasando a la vaca cuando ya está madura, adulta, después del parto, produciendo leche, pero muchas de las investigaciones, investigaciones que se están viendo ahorita, este es un ejemplo eh, de enero del uh, 2024, o sea, este año, eh, es una investigación que revisa los, el manejo nutricional y otros factores que afectan la calidad y la composición del calostro. Hay otros estudios que vieron que el calostro, la calidad de calostro, el tiempo, o sea, el, el tiempo después de nacer antes de recibir calostro y la calidad de calostro determina cuánta leche va a producir esa vaquilla. O sea, por ejemplo, nace la, la vaquilla, se le da calostro en la primera hora después de nacer, el calostro es de buena calidad, esa vaquilla tiene mejor probabilidad de producir más leche de buena calidad enfermarse menos cierto comparado a una vaca una vaquilla que, que no recibió calostro de buena calidad o otro tuvo otros problemas entonces volviendo al principio es cómo llegamos a un calostro de buena calidad es esta investigación nos habla acerca de eso nos dice los lo obvio cierto que tener un calostro limpio ordeñar la vaca pronto después del parto alimentar la becerrita Um, justo después de nacer, todo eso ayuda, pero hay otros factores que todavía estamos entendiendo y que quizás podemos mejorar con tiempo. Pero el, en resumen, ¿cierto? El calostro termina el futuro de la vaca. Todavía tenemos oportunidad para mejorar la calidad del calostro. Es obvio que, por ejemplo, comparado a hace 40 años, hace 100 años, la calidad del calostro ha, ha mejorado muchísimo porque entendemos más lo que está pasando ahí. Pero obviamente en unos 20, 40, 100 años de hacia ahora, quizás ten, tengamos mejor entendimiento de lo que está pasando y quizás nos podamos mejorar eh, la calidad um, y, y el efecto que tiene el calostro en estas vaquillas. Ok. Eh, esta es otra investigación que también viene desde enero 2024. Yo estuve como mirando los tópicos que se están viendo más que realmente para mí vuelven a lo básico, que es la alimentación, um, especialmente el periodo de transición que hablamos un poco ahorita, y que todo vuelve, vuelve a la salud del de rumen. Por ejemplo, esta investigación está mirando acerca de la condición corporal antes del parto y cómo afecta eso después, cómo afecta esa condición a la, vaca, a la salud de la vaca después del parto. La investigación sigue y dice que realmente una vaca con una condición corporal ideal tiene mejor éxito balanceando la producción de leche, alimentación y etcétera después del parto. Entonces, si una vaca está saludable físicamente, es cierto lo que se puede ver por fuera, también el rumen está saludable y tiene ese balance un poquito mejor para poder comer, alimentar, producir leche como debe ser. Una vaca que esté muy gorda va a tener mucha grasa. Y cuando esa grasa empiece a pasar por el hígado, es donde vemos problemas porque ya el hígado no puede funcionar como la puerta entre el rumen y la ubre. Ok, ¿qué podemos hacer con esta información? Ustedes tienen, ¿cierto?, varias oportunidades para usar esta información pensando en ese reloj de la vaca, pensando en la anatomía, en la fisiología de la vaca. Um, se me va a acabar el tiempo. Um, se me... Stop. Um, esa información. Oh, what's Stop. Perdón. Um, perdón. Eh, ¿Qué podemos hacer con esta información? Es evaluar el tiempo uh, de cuando, cuánto tiempo descansan las vacas en la finca donde ustedes trabajan y decidir si hay oportunidad para ustedes de influir en una forma positiva el tiempo que la vaca puede descansar. Por ejemplo, se puede reducir el tiempo durante el proceso del ordeño. Acuérdense que la vaca en el ordeño, en el ordeño, en la parla, quizás esté 15 minutos. Pero el tiempo que ella se va del corral y vuelve a echarse o a o alimentar cuando vuelva, eso pueden ser dos o tres horas en el día. Entonces, si ustedes pueden afectar eso de una forma positiva, reduciendo el tiempo que la vaca está fuera del corral, esto le ayudaría muchísimo al rumen de la vaca y con eso la, la producción de leche de la vaca y también la salud de la vaca. Otras cosas que son importantes que a veces se van, se pasan, es tiene acceso el alimento a toda hora, porque si esta vaca se acuesta y hay otra vaca que quiere co comer y, y el alimento está muy lejos, entonces se, se nos pasó esa oportunidad para darle más energía a esa vaca para que ella no tenga que usar la grasa y las reservas internas. Eso es súper importante en las vacas justo después del parto, pero cualquier temporada, porque después del, de, del periodo de transición sigue el periodo de alta producción y esas vacas realmente necesitan el, el alimento. ¿Cómo estamos manejando el calostro? Acordarnos que dos, tres años después de, de, de que se le alimenta el calostro es cuando estamos viendo esas vacas en parto y lo que nosotros vemos ahí. Lo podemos afectar con esas primeras cuatro o seis horas de vida cuando estamos estamos dando el calostro, cómo estamos cosechando el calostro, cuándo estamos alimentando, etcétera. Está limpio, cuándo se le está dando. Y también podemos evaluar y preguntar acerca si estamos evaluando y revisando vacas por cetosis. porque aunque no, no, ten, no tenemos que hacer esto todos los días, pero es una cosa que quizás una vez a la semana se puede um, revisar un grupo de vacas para determinar los niveles de riesgo en, en, su, en su finca. Por último, algunos de ustedes quizás estén trabajando en fincas donde ya tienen esos collares que están midiendo los tiempos de actividad y de ruminación. Eso también nos ayuda. Hay que trabajar con el veterinario que ustedes tengan para ayudar a determinar a qué niveles nos preocupa para poder enfocar, ciertos los exámenes físicos y las cosas que tenemos que hacer evaluando el rumen en un grupo más pequeño de vacas que nos ayude a identificar las vacas que están enfermas o que se van a enfermar. Y con eso uh, ya acabó mi presentación. Eh, Disculpe, no sé si voy a poder estar ahí para contestar, pero yo sé que hay varias personas que, que están viendo aquí la presentación y que también pueden ayudar con eso. Si yo puedo, me voy a conectar. Um, espero que la presentación les ayude en su trabajo y si tienen algunas preguntas, um, ojalá que ellos puedan contestar y si no... Kathy tiene mi correo electrónico y me pueden mandar las, a, las preguntas y yo contesto. Muchísimas gracias. Buenas tardes, yo soy la doctora Paula. Hola, este, muchas gracias por unirse, eh, gracias por sus preguntas, este... Eh, quiero hacer nada más un, un comentario. Todo esto fue eh, información excelente y se lo agradecemos mucho a la doctora Paula. Eh, sin embargo, creo que hubo un poco de una, eh, un, un fallo en la comunicación. Entonces, eh, por favor, manténganse atentos porque vamos a agregar una fecha a esta serie de webinars eh, para hablar específicamente de mastitis. Pero esta fue eh, información muy valiosa en cuanto a producción de leche: cómo es que se produce la leche y la fisiología y la anatomía alrededor de eso. Este, entonces, sí, por favor, estén atentos. Una disculpa y también les pedimos que llenen la encuesta que al final del, del webinar les debe de aparecer. Esta es la primera vez que hacemos una serie de este tipo y queremos hacerla alrededor de otros temas en el futuro eh, y queremos eh, eh, hacernos seguras de que estamos eh, eh, presentando el contenido a la audiencia que estamos teniendo nuestros en webinars. Entonces, eh, sí, manténganse al tanto para recibir esa información y eh, sí hay a pesar de eso sí hay algunas eh, algunas preguntas de nuevo creo que fue información muy eh, importante alrededor de la producción de leche y nos preguntan ¿cómo puedo medir de manera práctica el número de veces que rumea una vaca? ¿se puede contar las veces que rumea cuando está echada? Eh, pues básicamente puede ser una una, este, un, una tarea bastante laboriosa, bastante intensa en cuanto a trabajo, pero en vez de medirlo solo en una vaca, eh, un, un parámetro bueno puede ser en cuanto tú entres al corral, la cantidad de animales que están echados y están rumiando, este, al menos la, la, la mitad de tu hato que sí esté rumiando. Y este. Y eh, va a cambiar obviamente de rancho a rancho por eh, cualquier tipo, por muchos tipos de factores, eh, instalaciones, la dieta, eh, el, el manejo en general. Sí, y Daniela, ¿puedo añadir um, algo? Ay, sí, claro, adelante. La respuesta um, también es una muy, muy buena um, pregunta, Noel. Y um, solo quiero decir también que um, si estamos mirando para escuchar escuchando la, las contracciones de del rumen eh, o si estamos mirando eh, escuchando o mirando eh, vamos a faltar uno de las contracciones más pequeños entonces, si contamos con la tecnología, la, el número de contracciones de una vaca que ella tiene cada hora o cada minuto, eh, hay mucho más de que nosotros podemos ver o escuchar. entonces, eso es la diferencia entre la tecnología y lo que podemos hacer eh, con no, no más nuestros sentidos. sí, exacto. <laughs> um... Tenemos otra pregunta, ¿qué día después del parto se recomienda revisar cetosis en las vacas? Esta es muy buena pregunta, tal vez para la, la próxima semana que es nuestra sesión eh, con el doctor Gustavo, eh, específicamente en eh, ketosis. Sin embargo, eh, dependiendo del, del, del tamaño del rancho, eh, que se trate de hacer al menos una revisión en, en la primera semana. Eh, no sé si Caitlin te hace algún comentario. Sí, exacto. Hay, había muchísimos eh, estudios hechos por eso, y la mayoría dijeron: si sí, estamos buscando cetosis subclinical, es entre cuatro días y um, 14 días. Eh, y entonces, sí, y depende de, de la cantidad de citosis eh, clínica que tiene en, en el rebaño y todo eso. Pero como eh, doctora Daniela dijo, es, eh, vamos a hablar mucho más de eso eh, la próxima semana. Sí, específicamente en, en esa sesión. Eh, tenemos otras preguntas de otra pregunta, ¿cuáles son los posibles efectos? De la mastitis subclínica en la lactancia temprana sobre el desempeño reproductivo en los primeros servicios que recibe la vaca. Esa es una pregunta excelente y ya sé que la, la, la podemos cubrir en la próxima sesión. Eh, de nuevo, por favor, manténganse al pendiente. Vamos a anunciar una plática específicamente eh, para hablar de, de mastitis. Eh, Caitlin, tienes algún comentario con esa pregunta de mastitis? Es nomás que a veces depende de qué tan severa es, es la mastitis. Eh, sí. Entonces, la mastitis subclínica, eh, no, eh, no sé definitivamente qué, qué tanto la inflamación que causa que eh, la... Eh, la ¿Qué, ¿Qué tanto afecta eh, la reproducción? Pero, pero es una muy buena pregunta, no tanto como la mastitis clínica. Clínica, exacto. Clínica. Eh, tenemos otro tema, ¿por qué las vacas retienen la placenta? Y creo que esto sí tiene pues un, un poco que ver con lo que mencionó este, la doctora Paula en, en este webinar, cuando este, explicó toda la fisiología alrededor del parto, cómo las vacas están eh, tienen una gran demanda de, de, de energía, entonces no tienen, eh, están en un balance energético negativo y esto está muy relacionado con, eh, con la retención de placenta. Eh, y de nuevo, con, como lo mencioné en la sesión pasada, todas estas enfermedades están muy relacionadas, pero básicamente sí se puede ver mucho a este desgaste que tienen de producción sin tener tanta energía eh, que finalmente afecta. Eh, y con la, la retención de placenta también es... Eh, mucho a ver con eh, el sistema inmunológico. Ajá, entonces, sí, sí. Y, y, y entonces obvio, afecta eso, entonces, eh, pero de verdad necesitan inflamación para um, liberar la placenta. Entonces, eh, hay muchísimas cosas. Y tenemos una semana eh, específicamente hablar, eh, hablando sobre la retención de placenta. Uh -huh. la placenta. Sí, entonces, de nuevo, va a ser algo que vamos a estar. Este, eh, que se va a estar comentando. Eh, también nos han preguntado de enviar la presentación este, y se está grabando, todo esto se está grabando, este, entonces eh, espérenlo <laughs> pronto. Eh, eh, cualquier cosa, este, eh, bueno, nos pueden contactar a Caitlin o a mí y de nuevo, por favor, queden al pendiente para agregar una fecha eh, para hablar. Eh, más a fondo de los patógenos, sobre todo de mastitis clínica y subclínica. Y les agradecemos mucho que, que se hayan unido. Creemos aún así que es información muy buena. Y, este, y sí, muchas gracias. ¿Algún comentario más, Caitlin? No, gracias a todos por asistir y eh, nos vemos la próxima semana. Esperemos. Sí, gracias.